Hola, ¿cómo están? Vamos a actualizar un poco lo que estaría sucediendo en México para este momento. Vamos a actualizar las precipitaciones y las condiciones ambientales para diferentes regiones, tanto México como el istmo centroamericano. Importante las precipitaciones con las que estaría contando algunas regiones de Centroamérica para este momento. El frente frío número 62 fuera de temporada continúa trayendo nubosidad y precipitaciones, sobre todo para la costa del noreste de la República de México. Algunas otras regiones también estarían viendo precipitaciones bastante importantes como el estado de Chihuahua aparentemente para las próximas horas será, sería sobre todo el norte de Sinaloa y algunas regiones del sur del estado de Sonora que una vez más estarían contando posiblemente con precipitaciones la onda la onda tropical número 17 estaría cercana a los estados más occidentales de México la número 18 estaría situada más o menos en el sur sobre la península de Yucatán y el istmo centroamericano, te estaría trayendo también precipitaciones para estas regiones de México. Se ha ralentizado un poco la posible formación ciclónica, ya no se espera que se forme para el día 6 alguna posible no anomalía o nueva nueva perturbación en estas regiones del suroeste de México. Sin embargo, para el día 9 más o menos es cuando sí que se espera algo que se pudiese formar en estas regiones. Obviamente, esa información se va actualizando cada seis horas y puede ir cambiando eventualmente. La NOAA ha puesto una advertencia que se puede formar algo para los próximos cinco días. También lo vamos a analizar. Ha ameinado un poco las, um, la actividad monsónica del suroeste de, la, de los Estados Unidos. Sin embargo, los estados del noroeste de la República de México continuarían contando con algunas precipitaciones acá en esta gráfica podemos ver a dónde estaría situada para este momento esa onda tropical número 17 sería sobre todo cercana a regiones del estado de jalisco donde se encontraría situada para este momento acá estaría más o menos sobre guatemala y algunas regiones sobre el estado de campeche la onda tropical número 18 que posiblemente estaría trayendo precipitaciones y mucha nubosidad para estas regiones de la península de yucatán y los estados del sur de la república mexicana acá podemos ver ese frente frío número 62 que continúa trayendo precipitaciones y nubosidad para todas estas regiones de la República Mexicana. Muchísimas regiones para este momento estarían contando con precipitaciones bastante esporádicas en México. Sin embargo, algunas regiones como el estado de Nuevo León, posiblemente el estado de Nuevo León y algunos otros estados del noroeste de México es donde estarían contando aparentemente con las precipitaciones un poco más intensas y se estarían intensificando un poco más, sobre todo para el sur de Sonora y para el norte del estado de Sinaloa. Acá. En esta gráfica podemos ver cómo es sobre todo el estado de Nuevo León y algunas regiones del estado de Sonora, Sinaloa, el estado de Durango, donde se estarían contando con las precipitaciones un poco más abundantes. Acá podemos ver algunas regiones también, como en el estado de Michoacán, estarían contando con actividad elíptica posiblemente y la um, onda tropical número 17 estaría situada más o menos por estas regiones de los estados más occidentales de la República Mexicana. así eh, si nos desplazamos un poco más hacia el sur, vemos que el, el, la península de Yucatán, el estado de Campeche y estas otras regiones más al norte de la península es donde estaría contando con precipitaciones bastantes fuertes y con actividad elíptica debido a la onda tropical número dieciocho algunas regiones del istmo centroamericano como es guatemala y el estado sureño de chiapas también estarían contando con precipitaciones debido a esta onda tropical número dieciocho pero si analizamos prácticamente muchas otras regiones estarían contando con precipitaciones en todo méxico son pocos los estados que podemos ver que no estarían contando con precipitaciones, como uno de ellos podría ser el estado de San Luis Potosí, que aparentemente todo el estado estaría contando con cero precipitaciones para este momento. Sin embargo, vemos acá en el noreste donde más estaría afectando ese frente frío número 62 fuera de temporada. El norte del estado de Nuevo León es aparentemente donde estarían contando con las precipitaciones más fuertes y con actividad elíptica. Posiblemente la ciudad de Monterrey tenga nubosidad o al sumo algunas leves precipitaciones para este momento. Es posible que se intensifiquen para algunas regiones de la ciudad de Monterrey. Ya veremos qué sucede más adelante. Eh, es el estado de el sur del estado de Sonora y el norte del estado de Sinaloa que para las próximas horas veremos cómo se estarían desplazando las precipitaciones se estarían intensificando un poco más para esta región del noroeste de la República de México vea así es como se estarían desplazando para las próximas horas se estaría intensificando sobre todo para estas regiones del sur de Sonora algunas regiones cercanas a posiblemente a Hermosillo Pueden contar con precipitaciones, posible la ciudad de Hermosillo con bastante actividad elíptica, es posible que se intensifiquen para estas regiones del sur del estado de Sonora, bien al sur y, y regiones cercanas a la ciudad de Hermosillo, también en el norte del estado de Sinaloa se podrían intensificar las precipitaciones, continuará lloviendo para la esta tarde a la noche en el norte de Nuevo León. Otras regiones que podemos ver que se podrían intensificar es en el estado de Durango. En el centro del país vemos que pues algunas regiones cercanas a de Michoacán y algunas otras vemos ahí como el estado de Guanajuato, algunas regiones más orientales del estado de Jalisco también podrían estar contando con precipitaciones un poco más intensas para esta tarde a la noche. Para el día de mañana continuará lloviendo mucho en muchas regiones de la República Mexicana debido sobre todo a este frente frío número 62 que continuará trayendo precipitaciones para la República de México, pero como podemos ver es sobre todo el noroeste que estarían contando con estas precipitaciones para el día de mañana, las precipitaciones se espera que se intensifiquen e incluso un poco más para estas regiones, sobre todo para el estado de Sinaloa. Analicemos un poco lo que estaría sucediendo en Centroamérica y nos damos cuenta que es una vez más Costa Rica donde Podrían estar contando con precipitaciones la parte más occidental de Honduras, el sur de Guatemala un poco en el Caribe podemos ver que prácticamente toda la isla de Cuba el oriente de la República Dominicana y Haití también estarían contando con precipitaciones para este momento verán que si analizamos las precipitaciones para el día de mañana veremos cómo se intensificarán un poco más sobre todo para estas regiones del noroeste sobre todo para el estado de Sinaloa debido a esta nubosidad y toda la precipitación que estaría ingresando desde el norte debido al frente frío número 62 sin embargo la onda Onda tropical número 17 continuará trayendo precipitaciones para estas regiones de los estados occidentales de México y la número 18 también estaría haciendo lo propio al sur de la República. Vean, así es como estaría compartiendo las precipitaciones para el día de mañana. Ahí vemos cómo esta onda, este frente frío continuará trayendo estas precipitaciones y al pasar de las horas. vean cómo se intensificarán para el día de mañana, sobre todo para el estado de Sinaloa, las precipitaciones Coahuila podría ser otra de las regiones que estaría contando con precipitaciones bastante abundantes, nubosidad, y con mucha actividad elíptica, pero será sobre todo eh, el estado de Sinaloa, posiblemente la ciudad de Monterrey, una vez más con nubosidad para el día de mañana, y asimismo el estado de San Luis Potosí, es posible que tenga precipitación para el día de mañana. Otra de las regiones que se podrían identificar y se, se pudiesen intensificar las precipitaciones en el sur, como podemos ver acá, sería el estado de Chiapas. En cuanto a lo que pudiese suceder en Centroamérica, podemos ver que es el sur de Guatemala prácticamente toda Nicaragua y algunas regiones de la parte occidental de Honduras esto en cuanto a las precipitaciones para el día de mañana si analizamos un poco la posible formación ciclónica acá podemos ver que la NOAA nos ha puesto un aviso que dice que hay una se pudiese formar una perturbación para los próximos cinco días. Hay un 30% de probabilidad de que algo se forme para los próximos cinco días aquí tendríamos el huracán Hilda, el huracán Hilda y la tormenta tropical Ignacio desplazándose o continúan desplazándose hacia el noroeste. Sin Traer ninguna complicación para las costas de eh, los estados norteños del noroeste de la República de México. Acá podemos ver para esto, sería lo que estaría sucediendo para este momento. Verán que si nos desplazamos para el día 5 o 6, más o menos ya no aparece lo que aparecía hace unos días en esta región del suroeste de México. Sin embargo, si nos desplazamos más o menos para el día 9, sí que ya podemos ver algo. Vean, acá estaría ya comenzando a formarse algo, una posible perturbación o una posible tormenta tropical ya para esos momentos, podemos ver que esto ya sería para el día 9 de agosto. Si nos seguimos adelantando un poco más al tiempo, veremos que ya para el día 10 sí que ya sería un poco más probable de que algo estuviese formado y estaría trayendo precipitaciones para el suroeste de México, pero para ese momento sería sobre todo las lluvias más intensas para los estados occidentales de la República Mexicana. Así es como se pudiese estar desplazando esa posible eh, formación ciclónica para los próximos días para estas regiones del suroeste de México y los estados occidentales si se llegase a concretar esta posible formación ciclónica para los próximos días sería sobre todo los estados occidentales y algunas regiones del noroeste de la República de México que estarían viendo las precipitaciones un poco más intensas como podemos ver acá hasta estaría afectando a estados tan norteños como el estado de Sonora, aparentemente, esta posible perturbación ciclónica, si se llegase a concretar, obviamente, pero como podemos ver, su desplazamiento sigue siendo sobre hacia el noroeste y no indica nada hasta este momento que se pudiese desplazar hasta alguna región habitada de los litorales de la costa oeste de México. Esto es lo que estaría pasando para este momento. Ya veremos si es capaz de que se forme esa posible formación ciclónica y traiga precipitaciones para estas regiones de la República Mexicana. Hasta el día de hoy vemos que es la única que podemos ver. Sin embargo, es posible que para los próximos días algo más se forme después de esta posible nueva tormenta tropical o posible huracán en lo que estaría pasando en el Atlántico también habría una posible perturbación acá podemos verla para este momento es la posible formación ciclónica la 91L un 10% de probabilidad de que, eso, de que algo se forme esta sería la Invest 91L sin embargo no se sabe si se desarrollará hasta este momento y estaría muy alejada no sabemos si se pudiese desplazar hasta algunas regiones cercanas a las Antillas menores y eventualmente desplazándose hasta el Caribe y amenazando algunas regiones como Centroamérica o posiblemente México o el sureste de los Estados Unidos. Ya veremos lo que sucede para los próximos días, no queda más que esperar. Vamos a dejarlo aquí. Que estén bien. Hasta pronto.